Y ya días atrás, Fernando Camacho, presidente o expresidente, ya a estas alturas, a consecuencia del escándalo con las tierras de Remancito, es que comunicó oficialmente renunciar a toda pretensión de titular el inmueble en cuestión, inmueble que pertenece al Ministerio de Defensa. Esta es la nota que tenemos allí en imágenes, con fecha 3 de octubre. Y se dirige al ministro de Defensa, Óscar Luis González, habiendo renunciado públicamente vía comunicado en fecha 29 de septiembre del 2023 a cualquier solicitud sobre el inmueble y la parcela denominada Jardines de Remancito, me presento en las oficinas del ministerio a cuyo frente se encuentra para formalizar y hacer efectiva como corresponde la renuncia hecha, dice el primer párrafo de la nota. Manifiesto que el inmueble no ha sufrido daño patrimonial alguno, habiendo introducido mejoras que espero sean de utilidad. Sin nada que agregar, me despido del señor ministro, no sin antes desearle éxito en sus funciones. Es la expresión de estilo al concluir esta nota, a través de la cual oficialmente el ya destituido presidente del partido de oposición, Encuentro Nacional, desistía de ser un ocupante VIP.